Bueno, y hablando de jueves, hablando tenemos de jueves, estrenos. Los vemos jueves, estrenos. Los jueves se estrenan. Porque se alinean los planetas. No sé, vos me preguntas, ¿por qué se estrenan los jueves? Porque se alinean los planetas. ¿Qué será, no? No sé yo, ¿por qué? Sí, sí, ¿por qué no se estrena un viernes una película? Se viene fin de semana, le da un tiempito antes, vos tenés otro plan el viernes. No es eso, es porque se alinean los planetas. Vamos a repasar la cartelera de cine de este jueves que viene recargada. Hay para toda la familia, hay estrenos nacionales y arrancamos con ella. Una especie de familia que te lo contábamos. Malena es una médica de clase media de Buenos Aires. Una tarde recibe el llamado del doctor Costas, quien le informa que debe viajar inmediatamente al norte del país. El bebé que ella estaba esperando está por nacer. Diego Lerman es el director, Bárbara Leni, Daniel Araoz y Claudio Tolcachir actúan en esta película que se llama Una especie de familia, que ya está hoy en toda la cartelera de cine. Además, sumamos Asesino, Misión Venganza. La historia sigue al agente de la CIA, reclutado por un veterano de la Guerra Fría, para investigar una serie de ataques realizados sobre civiles y militares, que parecen ser aleatorios, pero que los conducirán a encontrar una amenaza incipiente de una nueva guerra mundial. Asesino, Misión Venganza, se llama esta película, que también tiene mucha acción y estrena hoy en la cartelera de cine. Además, Duro de Cuidar, el guardaespaldas número uno del mundo, tiene un nuevo cliente, un asesino a sueldo que debe testificar en un caso frente a la Corte de Justicia Internacional. Es por eso que deberán dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos para llegar a tiempo al juicio. Con Ryan Reynolds dentro del reparto, llega Duro de Cuidar también en la cartelera de cine. Te dije, bien variada viene este jueves, ¿eh? Temporada de Caza, también otro de los estrenos. Nahuel es un adolescente con una innata conducta violenta tras la muerte de su madre. Viaja a la Patagonia, en el sur de Argentina, donde se encuentra con su padre biológico, al que no ha visto en más de una década. Ernesto es un respetado guía de caza que vive en la montaña con su segunda esposa y sus hijas. La reunión no parece fácil y el orgullo gana, por supuesto. Está Germán Palacios en el reparto, Boy Olmi dentro del elenco, también el director, la directora es Natalia Garagiola, es argentina. Y Locos por las Nueces, para los chicos, pero la número dos. Ay, qué lindo. Sarli y sus amigos deben parar al alcalde de Okatom City, que quieren demoler su hogar para hacer un parque de atracciones. No, pará, acá no. Este lugar es nuestro, dicen los muchachos. Y este es un gran estreno para ir con los más chicos que quieren diversión y que quieren animación, por supuesto. Y además está en 2 y en 3D en todos los cines del país. Y por último, el recomendado del Cine Arteón se llama El Padre. La directora de la película está buscando la verdad acerca de la muerte de su padre, al que perdió en su primera infancia, después de 40 años, con más preguntas que certezas, claro, sin recuerdos de él, sin ninguna sensación de haberlo tenido alguna vez a su lado. Ella decide iniciar un viaje, saber que la versión de un accidente ferroviario se había tejido durante décadas entre el silencio y el ocultamiento, la moviliza a cuestionar a su entorno familiar. Signados obviamente por un mundo de conflicto, orientada en los primeros años 70, por el dolor de las pérdidas, las tensiones de clase, los temores expresados y ocultos, va esta película que se llama El Padre en la búsqueda de esta directora de la película, que es Mariana Arruti, quien dirige esta película. Muy bien.